Desde hace unos años, todos los ven una feria de arte cada vez más animada. El Museo de Bellas Artes tiene una puerta clásica, pero una concepción moderna. Se trata de una colección que en lo fundamental es de los siglos XIX y XX, pero las salas no siguen un discurso cronológico, sino temático, lo que hace posible disfrutar una atrevida mezcla de arte clásico y contemporáneo. Las competiciones de traineras gozan de una gran tradición en todo el Cantábrico. Las de Santander aprovechan el verano para llevar a cabo entrenamientos más intensivos. La animada vida de la bahía es un inmenso patio azul de aguas protegidas en el que conviven mercantes, pesqueros, veleros, yates y traineras. En algunos lugares, y esta plaza es uno de los más concurridos, los santanderinos se reúnen al final del día para tomarse unas cañas. Para muchos es el rito vespertino anterior a la cena, para otros una ocasión para el encuentro con amigos. El Hotel Real fue inaugurado a principios del siglo XX. Y junto al gran casino, repite los típicos modelos de muchas ciudades marítimas. Sus formas nos traen a la memoria algunas ciudades de la Costa Azul. Azul es el color de la noche. Y es ella la que abre su puerta a un torrente de sensaciones, algunas de las cuales tienen que ver con el juego. La puesta en escena evoca la tensión de la apuesta y la actividad frenética del azar. Toda una celebración en torno al dinero, cuyo rito diario viene ocurriendo en el Casino de Santander desde 1910. En la larga noche, unos se lamentan y otros brincan de alegría. Es la suerte. El dinero es importante en cualquier sitio, pero el poder de la banca en Santander es muy evidente. Además de fundaciones y patrocinio de muchas actividades culturales, algunos de los más importantes edificios de esta ciudad tienen que ver con la banca. Hay un Santander que vive de cara al mar y hay otro que vive de espaldas. Hay un mirador corrido en la primera línea de costa y toda una población detrás que palidece en sombra. No es un drama, pero es evidente que en una ciudad como esta, el privilegio es tener vistas, o al menos tener luz. En todo el norte las galerías o miradores son estructuras en el aire, casi siempre de madera y con mucho cristal. Santander cuida con esmero sus diferentes parques. Siempre son un respiro, sobre todo para los que no tienen el mar en primer término. Aunque la ciudad tiene una vegetación variada, los tamarindos parecen los habitantes vegetales más frecuentes. El último parque inaugurado ocupa unos 300.000 metros cuadrados y es un desahogo en el nuevo ensanche de la ciudad. Una zona depauperada que, sin embargo, siempre tuvo un gran valor ecológico debido a sus humedales naturales, que han sido complementados con un lago artificial sobre el que se ciñe una vegetación variada e incipiente. Pero no es necesario esperar a que los árboles crezcan para ver cómo la gente del barrio disfruta con sus familias. En el extremo del parque, el pabellón de deportes, como en otras ciudades, tiene un uso múltiple. Thank you.
las almas. La estructura exterior del pabellón de deportes asemeja a una ballena. De nuevo la evocación del mar. Pero si queremos saber de estos cetáceos, lo mejor es acercarnos al Museo Marítimo del Cantábrico. Los 24 metros y medio de esqueleto de ballena impresionan aún más cuando se piensa en los métodos primitivos con los que fueron cazadas en el pasado. En Cantabria, esto se comenzó a hacer nada menos que en el siglo XII, con barquichuelas de nada y pesados arpones tirados a mano. La recreación a tamaño real de espacios representativos del mundo marinero, en el que vemos tabernas, camarotes, despensas o despachos aduaneros, son un marco evocador de la constante presencia del hombre en estas aguas. En el sótano del museo y en una cota por debajo del mar, hay un acuario didáctico que no pretende patar con peces de colores de otras latitudes, sino mostrar con rigor la fauna diversa que hay en estas. El silencio de la vida sumergida deja atrás la presencia del hombre. Ausencia de ruido, formas sutiles que nos recuerdan el origen de la vida antes que los primeros anfibios diesen el paso definitivo de adentrarse en tierra firme. La gastronomía de estas tierras bien podría empezar por los frutos del mar, aunque Cantabria también es campo y es montaña, productos que por lo general hacen de su gastronomía un referente notable. No hay duda que cuando las gaviotas merodean un mercadillo, es que el mar está cerca. La mitad de los días de la semana, el mercadillo es de fruta, la otra mitad es de ropa. El mercado de la esperanza es el mercado de toda la vida. Productos de la tierra, el mar y las montañas. La Cantabria rural se ofrece a la ciudad a través del mercado. El Palacio Pombo le da nombre a una de las plazas más populares. Cuando se ve a los niños disfrutar de este modo, es natural pensar en la capacidad humana para rehacerse frente a la desgracia. De hecho, nadie diría que Santander es una ciudad doblemente traumatizada. En 1893, la explosión de un barco en pleno puerto causó 500 muertos y 3.000 heridos. Por si fuera poco, en 1941, un incendio terrible acabó con media ciudad. La plaza porticada, que parece que lo fuese de toda la vida, es una construcción neoherreriana que tiene poco más de 60 años, al igual que el ayuntamiento inaugurado en 1907. La catedral también fue muy dañada en el incendio del 41, pero afectó poco a la cripta del Cristo del siglo XIII, el monumento más antiguo de Santander. La cripta es uno de los lugares más auténticos de la ciudad. La baja altura de las bóvedas sugieren un mundo íntimo de misterio y recogimiento, apto para el silencio y la oración. La Asamblea de Cantabria está ubicada en otro de los edificios señeros de la ciudad, lo que fue el antiguo Hospital de San Rafael. El Hospital de San Rafael es una edificación neoclásica de final del siglo XVIII que conserva las líneas de su patio original.
El Palacio de Festivales es posiblemente el edificio más controvertido. A unos gusta y otros no. Sin embargo, hay una aceptación generalizada de su programación. Además de teatro y sus famosos concursos de piano, la música clásica tiene una consolidada posición.